José Andolain. Actualmente soy estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Huelva. Soy deportista de alto rendimiento de judo y he preparado una rutina de entrenamiento para hacer en casa, fácil y con el objetivo principal de sacaros del sedentarismo, ya que en estos días de cuarentena estamos del sofá a la cama y de la cama al sofá. Y lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa esto. Tenemos que llevar un estilo de vida activo y qué mejor manera que a través del deporte. Bueno, los materiales que vamos a usar, realmente no necesitamos materiales. Yo tengo aquí dos botellas de agua y una mochila para hacer distintos ejercicios en los que vamos a necesitar peso, pero ya está, ya no necesitamos más materiales. El primer ejercicio va a consistir en lo siguiente. Vamos a colocar una de las botellas de agua delante nuestra y vamos a realizar una plancha abdominal. Una vez que tenemos hecha la plancha abdominal, lo que tenemos que hacer es tocar la botella. Vamos a tocar la botella 20 veces, que equivaldría a 10 veces con cada mano. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se llama puente glúteo y consiste en lo siguiente. Tenemos que apoyarnos sobre la línea de los hombros y los talones. Una vez que tenemos esta posición, vamos a aguantar 20 segundos. Siguiente ejercicio. Flexiones. Vamos a realizar 15 flexiones. El que no pueda, pues que lo haga con la rodilla apoyada, ¿vale? Vale, siguiente ejercicio. Para este ejercicio vamos a necesitar una silla. La colocamos aquí y lo que vamos a hacer va a ser sentadilla. ¿Vale? Cogemos una mochila, la llenamos con el peso que nosotros creamos conveniente y os la colocáis tanto en la espalda como en la zona de delante. A mí me resulta más cómodo ponérmela en la zona de delante. Siempre controlando el movimiento, ¿vale? Bajamos, nos sentamos y arriba. Vamos a hacer 10 repeticiones. Siguiente ejercicio va a ser zancada. Nos colocamos aquí, en una posición erguida, recta, y volvemos. Y volvemos. De este ejercicio vamos a hacer 16 repeticiones, que equivaldría a 8 repeticiones por cada pierna, ¿vale? En el siguiente ejercicio vamos a necesitar otra vez la silla. Y una botella. En este ejercicio lo que vamos a trabajar va a ser la zona dorsal y se llama remo. Tomamos esta posición, cuerpo recto. Y subimos. De este ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones con cada brazo, ¿vale? Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar los bíceps.
desde esta posición, subimos, siempre controlando el movimiento. Y vamos a realizar 20 repeticiones, que equivaldría a 10 repeticiones por cada brazo. Y el último ejercicio, cogemos la silla aquí y vamos a realizar tríceps. Los colocamos al borde de la silla, nos separamos, estiramos los pies y bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Bajamos. Y subimos, siempre controlando el movimiento, ¿vale? De este ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones. Bueno, pues estos son los ejercicios que constituyen esta rutina. Y vamos a repetir todos los ejercicios 3 veces. Toda la rutina 3 veces. La persona que pueda la realizará 4. Y bueno, esto es todo. Espero haberos ayudado y no olvidarse que el objetivo principal es que llevéis un estilo de vida saludable y activo y que, por supuesto, haceros más amena esta cuarentena. Y recordad, yo me quedo en casa.